El último alce irlandés, un encuentro legendario en los bosques de Esmeralda. En las profundidades de la verde Irlanda, vivía una criatura majestuosa y única llamada el alce irlandés. Este animal, con su gran tamaño y cuernos enormes, era un espectáculo para la vista. Sus cuernos, que se extendían hasta casi 4 metros de ancho, eran una maravilla de la naturaleza. Y su altura rivalizaba con la de los árboles más altos del bosque. El alce irlandés era el último de su especie, una reliquia de un tiempo olvidado. Había sobrevivido a través de los siglos, resistiendo cambios climáticos y la constante presión de los humanos. Su existencia era un testimonio de la resistencia de la naturaleza y un recordatorio de las maravillas que existen en nuestro mundo. En un pequeño pueblo cercano vivía un niño curioso y aventurero. Este niño, con su espíritu libre y su amor por la naturaleza, era el personaje principal de nuestra historia. Pasaba sus días explorando el bosque, maravillándose de las maravillas de la naturaleza y soñando con grandes aventuras. Un día, mientras exploraba más profundamente en el bosque de lo que jamás había osado, el niño se encontró cara a cara con el alce. En aquella tranquila clara del bosque, bajo la sombra de los árboles, el niño y el alce se miraron. Fue un encuentro inesperado, un momento de asombro y maravilla. El niño, fascinado por el alce, comenzó a visitarlo con frecuencia. Se asombraba con su tamaño, su fuerza y la serenidad con la que el alce vivía su vida. Cada encuentro con el alce era una nueva aventura, y con cada visita, el niño se encontraba cada vez más cautivado por esta increíble criatura. El niño se encontró con el alce por primera vez en la profundidad del bosque. Su curiosidad infantil se combinó con un asombro sincero al ver a esta criatura de tamaño imponente. El alce, con su carruaje majestuoso y cuernos colosales, parecía algo sacado de un cuento de hadas. Sin embargo, su existencia era muy real y el niño se encontró fascinado por este encuentro. El niño sentía una mezcla de miedo y fascinación ante el alce. Sin poder quitarle los ojos de encima, observaba con asombro cómo el animal se movía con una calma tranquila, sin mostrar signos de temor o agresión. Era como si el alce supiera que el niño no representaba ninguna amenaza. Este encuentro inicial marcó el comienzo de una amistad inusual entre el niño y el alce. Con el tiempo, el niño y el alce desarrollaron un vínculo especial. Jugaban juntos, exploraban el bosque y el niño incluso intentaba montar en el alce, a pesar de su tamaño intimidante. Estas interacciones permitieron al niño comprender y apreciar la belleza de la naturaleza, y el alce se convirtió en su guía en este nuevo mundo. A través de su amistad con el alce, el niño comenzó a darse cuenta de la fragilidad de la vida silvestre. Aprendió que el alce era el último de su especie, una especie que se encontraba al borde de la extinción. Esta realidad golpeó al niño de manera profunda, haciéndole darse cuenta de la urgente necesidad de proteger a las criaturas de la naturaleza. El niño hizo todo lo posible para proteger al alce. Con el tiempo, se convirtió en su protector, cuidando de él y asegurándose de que estuviera seguro. El niño se volvió muy consciente de la amenaza que representaba la humanidad para la vida salvaje, y se comprometió a hacer todo lo posible para preservar la naturaleza y proteger a su amigo, el alce. El niño, a través de su amistad con el alce, comienza a comprender la importancia de preservar la naturaleza. Cada encuentro con el majestuoso animal le enseña la belleza del mundo natural y la necesidad de protegerlo para las futuras generaciones. A medida que observa el comportamiento del alce, crece en él una profunda apreciación por la vida silvestre y un deseo de protegerla. Con el tiempo, el niño asume el papel de protector del alce. Experiencias compartidas en el bosque le han enseñado a valorar y respetar la vida de todas las criaturas.
convierte en los ojos, oídos y voz del alce en su aldea, defendiendo su existencia y su hogar. Juntos, el niño y el alce enfrentan aventuras y desafíos que fortalecen su vínculo. Cada desafío superado, cada problema resuelto, es una oportunidad para que el niño aprenda y crezca. Cada victoria, por pequeña que sea, alimenta su determinación de proteger al alce y su hogar en el bosque. El niño y el alce se ayudan mutuamente de formas inesperadas. La presencia constante y tranquilizadora del alce da al niño una confianza que nunca antes había sentido. Al mismo tiempo, el niño se vuelve indispensable para el alce, ofreciendo protección y compañía en un mundo cada vez más amenazante. A través de su interacción con el alce, el niño aprende lecciones de vida invaluables. Aprende sobre la valentía al enfrentarse a los desafíos, la resiliencia al superar los obstáculos y el amor por la naturaleza al cuidar de su amigo. Cada día con el alce es una lección de vida para el niño. El alce no solo era un amigo para el niño, sino también un maestro. Cada día, el niño descubría algo nuevo y emocionante mientras observaba al alce en su hábitat natural. La paciencia del alce, su fortaleza y su habilidad para adaptarse a las dificultades enseñaron al niño lecciones de vida invaluables. En el pequeño pueblo irlandés, el alce se convirtió en una figura de fascinación y respeto. Los cuentos del niño sobre su gran amigo despertaron la imaginación de los aldeanos. El alce se convirtió en una leyenda, un símbolo de la majestuosidad y la belleza de la naturaleza que debía ser conservada y protegida. El niño, inspirado por su amistad con el alce, comenzó a enseñar a su pueblo sobre la importancia de la naturaleza. Habló de la belleza del bosque, de las criaturas que lo habitaban y de cómo cada una tenía un papel crucial en el equilibrio del ecosistema. Su pasión y conocimiento despertaron en la comunidad un interés renovado por la naturaleza. Con el tiempo, el niño se convirtió en un líder en su comunidad, defendiendo la protección y conservación de la naturaleza. Su amor por el alce y su dedicación a la preservación de la vida silvestre inspiraron a otros a tomar medidas para proteger su entorno natural. La historia del niño y del alce no solo se quedó en el pueblo, viajó más allá, llegando a corazones y mentes en lugares lejanos. La historia inspiró a las personas a respetar y proteger la naturaleza, a valorar la vida silvestre y a entender la importancia de cada criatura en el equilibrio del ecosistema. La despedida entre el niño y el alce es un momento lleno de emociones. Aunque el niño sabe qué es lo correcto para su amigo, el dolor de la despedida es inmenso. Sin embargo, el niño entiende que esta despedida no es un adiós, sino un hasta luego. Ve al alce alejarse, desapareciendo entre los árboles, llevándose consigo un pedazo del corazón del niño, pero dejando a cambio un legado de amor y respeto por la naturaleza. En este punto, el niño reflexiona profundamente sobre la importancia de proteger y valorar la naturaleza. Ha aprendido que cada criatura, cada árbol y cada río tiene un papel fundamental en el equilibrio del planeta. Comprende que su amigo, el alce, es una parte valiosa de este mundo y que su pérdida sería inconmensurable. El alce, a pesar de ser el último de su especie, deja un legado duradero en la vida del niño. Le ha enseñado sobre la belleza y la fragilidad de la naturaleza y sobre el papel que cada uno de nosotros tiene en su protección. El alce, con su majestuosidad y nobleza, se ha convertido en un símbolo de la lucha por la preservación de la vida silvestre. La historia del alce y el niño no se queda solamente en su corazón, sino que también impacta a toda la comunidad. La gente del pueblo empieza a comprender el valor de la naturaleza y la importancia de su protección.
los cuentos del niño sobre su amigo Alce se convierten en una llamada a la acción para preservar el entorno natural que los rodea. Finalmente, la historia del niño y el Alce se convierte en una lección para todos. Una lección sobre la importancia de la naturaleza y la necesidad de su preservación. Una lección sobre la belleza de las relaciones entre humanos y animales. Una lección sobre cómo un niño y un alce pueden cambiar el mundo. Y sobre todo, una lección sobre cómo cada uno de nosotros tiene la capacidad de hacer una diferencia. La relación entre humanos y animales es más que una simple coexistencia. Es una simbiosis que nos enseña, nos cura y nos mejora. Así lo demostró el niño con su amistad con el alce irlandés. Lejos de verlo como una amenaza o un mero espectáculo, el niño lo reconoció como un ser igualmente digno de respeto y amor. Esta relación, basada en la comprensión y la empatía, se convirtió en una hermosa lección de vida para todos. Con el tiempo, el niño creció llevando consigo el legado del alce. Su vida se convirtió en un testimonio viviente de la relación que había compartido con el gigante del bosque. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, estaba impregnada de los valores y lecciones que había aprendido de su amigo. Su vida se convirtió en un lienzo que pintaba la imagen de un mundo donde los humanos y la naturaleza podían coexistir en armonía. La historia del niño y el alce se convirtió en una leyenda en la comunidad. Se contaba de generación en generación, infundiendo en cada oyente la importancia de respetar y proteger la naturaleza. La historia se convirtió en una semilla que creció en el corazón de la gente, despertando un profundo amor y aprecio por la naturaleza y sus criaturas. La leyenda del niño y el alce no solo tocó los corazones de los miembros de la comunidad, sino que también inspiró a la nueva generación a proteger y preservar la naturaleza. Los niños comenzaron a ver la naturaleza con nuevos ojos, dándose cuenta de su verdadero valor. La historia del niño y el alce se convirtió en un faro de esperanza, iluminando el camino hacia un futuro más verde y sostenible. La historia del niño y el alce es un recordatorio de la profunda conexión que compartimos con la naturaleza. Nos enseña que somos parte de un todo más grande y que cada acción que tomamos tiene un impacto en el mundo que nos rodea. Esta conexión no es solo física, sino también espiritual. Nos nutre, nos sana y nos hace humanos. En cada hoja que cae, en cada olas que rompe, en cada animal que camina, vuela o nada, hay una parte de nosotros. Y es nuestro deber protegerla y preservarla para las generaciones futuras. En su adultez, el niño, marcado por su conexión con el alce, se convirtió en un hombre respetuoso con la naturaleza. Su vida estaba arraigada en la comprensión y apreciación de la belleza natural y la delicadeza del equilibrio ecológico. La influencia del alce seguía siendo una fuerza orientadora en su vida, guiándolo en la toma de decisiones conscientes para preservar y proteger su entorno. El vínculo con el alce también se transmitió a la siguiente generación. Como padre, enseñó a su propio hijo sobre el majestuoso alce irlandés y la amistad que compartió con la criatura. Le contó historias sobre su amistad, sobre sus aventuras juntos y sobre las lecciones que aprendió de su relación con el alce. Su hijo creció con la misma sensibilidad y respeto por la naturaleza que su padre. El ciclo de vida continuó y las lecciones aprendidas del alce pasaron de generación en generación. El niño, ahora padre, se convirtió en un ejemplo viviente de cómo una experiencia puede cambiar la perspectiva de uno hacia la naturaleza y cómo esos cambios pueden transmitirse a las generaciones futuras. La historia del alce no solo se mantuvo viva, sino que creció y se desarrolló a través de las enseñanzas del hombre azul. La comunidad fue testigo de cómo la historia del alce se convirtió en una parte integral de la cultura local.
La leyenda del último alce irlandés y su amistad con el niño se convirtió en una historia contada en la comunidad, una que inspiraba respeto y aprecio por la naturaleza. La historia del alce se convirtió en un recordatorio constante de la importancia de preservar y proteger la naturaleza. El poder de las historias se hizo evidente a medida que los valores y lecciones transmitidos a través de la historia del alce se reflejaban en la comunidad. Las personas comenzaron a prestar más atención a su entorno natural, a tomar medidas para protegerlo y a enseñar a las generaciones más jóvenes a hacer lo mismo. La historia del alce, aunque triste en su núcleo, se convirtió en un catalizador de cambio positivo en la comunidad. Las historias tienen un poder increíble para transmitir valores y lecciones, y la historia del alce irlandés no es una excepción. Su narración ha servido como un medio efectivo para transmitir la importancia de la conservación de la naturaleza. Las generaciones de la comunidad han aprendido a través de esta fascinante historia que la protección de nuestra flora y fauna es vital para la supervivencia del planeta. La historia del alce irlandés también ha inspirado a la comunidad a proteger su entorno natural. Esta inspiración se ha traducido en acciones concretas, como la creación de áreas protegidas y programas de educación ambiental. La comunidad ha tomado la iniciativa de proteger su entorno para las generaciones futuras, inspirada por la historia de la amistad entre el niño y el alce. La educación es una herramienta poderosa en la conservación de la naturaleza. La historia del alce irlandés se ha convertido en un recurso educativo valioso, ayudando a los niños y adultos a entender la importancia de la conservación. La historia, contada y recontada, se ha convertido en una forma efectiva de educar a las personas sobre cómo nuestras acciones pueden afectar al medio ambiente. Para concluir, recordamos al alce irlandés, no solo como una criatura majestuosa, sino como un símbolo de la importancia de la naturaleza. Su historia sirve como un recordatorio constante de nuestra responsabilidad de cuidar el medio ambiente. Así, el legado del alce irlandés continúa vivo, inspirando a las generaciones a valorar y proteger la belleza natural de nuestro planeta. El impacto de la historia del alce en la vida de la comunidad es innegable. Ha influido en la forma en que las personas ven y tratan la naturaleza. Ha inspirado a las generaciones a proteger el medio ambiente y ha servido como una lección poderosa de la importancia de la conservación. La historia del alce ha dejado una huella duradera en las mentes y corazones de la comunidad.